nos encontramos aquí para denunciar la detención de dos camaradas de la Juventud Comunista de Ucrania, los hermanos Konovalovich, que fueron detenidos, torturados por el régimen fascista de Ucrania y para exigir su liberación. También, evidentemente, para lanzar un mensaje internacionalista respecto a la guerra de Ucrania, sobre todo con la propaganda de la OTAN que estamos viviendo estos últimos días y de pura confrontación tanto con el pueblo ucraniano como con el pueblo ruso. Entonces, queríamos lanzar un mensaje de la necesidad de unidad de la clase trabajadora y que esto es una guerra que solo beneficia tanto al capitalismo ruso como al capitalismo occidental. Desde Gaste Comunista queremos lanzar un mensaje de la necesidad de la movilización y de organización de todas las fuerzas antiimperialistas para parar esta nueva oleada represiva que se vive en Europa y lanzar un mensaje internacionalista que pida la paz en Ucrania y en todo el mundo. Sin olvidar también que ahora mismo, aunque los medios de comunicación y la sociedad estemos centrados en Ucrania, el imperialismo sigue con guerras activas tanto en Yemen como en Siria como en Palestina, impidiendo la paz de los pueblos y fomentando una lucha entre los mismos. Es una situación, pues como estamos viviendo, la represión va en aumento, no solo en Ucrania, sino que cada vez más países de la Unión Europea. En este caso, pues de un periodista que ha sido detenido en Polonia, acusado de espionaje ruso, que ahora parece que cualquier argumento puede ser válido para que te tengan de espionaje ruso, ya ha estado incomunicado, no se tiene constancia de él, sabemos que no ha podido reunirse ni siquiera con su abogado, y también denunciar el silencio cómplice tanto del Estado español como de la Unión Europea, que no se ha pronunciado en su contra.